Hoy, en Habla por Vos, vas a conocer historias que te van a atrapar. En esta primera parte, todo sobre telar mapuche, un arte muy particular y representativo de nuestro valle. Buenas tardes, yo soy Felipe Guentelá y soy de una de Centenario. Vamos lejos, todos hoy, los del campo y la ciudad. Un día pasé mirando ahí, que en el Club del Abuelo No Me Olvide, ahí daban clases, y digo yo había visto a mi familia antes, mi vieja, pero nunca me enseñó. Y yo digo, no, yo no voy a aprender eso, soy muy grande. Y resulta que después llegué y me gustó, y aquí ya hace bastante años que estoy en esto. La alegría de volver y encontrarnos transitando. El primer telar que yo hice, que le entregué a la artesanía neuquina, fue un caminito con estos rombos. Bueno, en esos tiempos que yo necesitaba mucho el dinero, lo hacía más rápido, que lo más rápido posible, que para poder tener el dinero. Porque en esos tiempos mi hijo era muy chiquitito. Primero se empieza a hilar allá, que está la rueca, sí, se llama rueca. Y si no tenía, antes de no tener rueca, tenía huso. Es un palito con una tortera que usted lo pone acá y va dando vueltas y va haciendo los hilos. Primero se hace de una hebra y después se junta de dos. Y después de las dos hebras se tuercen y recién después viene el alteñido, que es esto, ¿no? Este está teñido con pasto. Cuando cortan el césped en la plaza, yo voy y traigo un bolsón, dos bolsas y tiño la lana. Y esto está teñido con cascarilla, con hoja de, o sea, con té y con cáscara de nogales. Todos son los del campo y la ciudad, hacia el este caminando, para vernos en los demás. Y además yo también por ahí, cuando empiezo a mirar mucho mis trabajos, algunas veces saco poesía. No tengo suficiente estudio, solamente la primaria, pero sí me gusta ir por los caminos mirando algunas plantas que a Dios nosotros, los mapuches decimos Guanechen, que Guanechen nos muestra muchas veces, y digo yo voy a probar con esto, y traigo y pruebo y me gusta cómo queda, entonces sigo. Salí muchas veces con esto mostrando para todos lados, salí, mis trabajos llegaron hasta Estados Unidos, mis trabajos, no yo, porque los medios no me dieron. Tengo cartas de Estados Unidos que cuando llegaron mis trabajos. Para mí fue una emoción muy grande cuando llegaron mis trabajos, y las personas que tienen mis trabajos están un deseo grande de conocerme. Hasta el doctor que tiene mis trabajos dice, ¿quién es Felipa? ¿Dónde está, que queremos conocerla? Y dice, vive en Argentina. Así que es el orgullo más grande, y con más anhelo, con más emoción hago mis trabajos y enseño a las chicas. Nos besará con la frente en alto, con los puños en lo alto. Por la tarde la lluvia nos besará, con los pies descalzos, con las alas al viento. ¿Yo lo diseño? ¿Cómo lo hago? Primero empiezo con un punto, que es este. Se empieza de uno. Después se va agregando los otros dos. Este queda abajo y después le voy levantando. Estos dos quedan levantados para arriba. Después le voy a mostrar cómo se teje en el telar, si gusta, ¿sí? No, yo urdo, pongo los hilos en el telar, pongo la trama, pero después a medida que voy poniendo la trama voy buscando los colores. Y después voy dividiendo, como será acá, es M, pura M. Y después va al rombo, ¿ves? Entonces, cuento los hilos, una poca va para allá y la otra poca viene para acá, ¿sí? También he hecho en telares, cuando era más jovencita, leones, porque se hace con los pedacitos de hilo, con los pedacitos de hilo que salen, que quedan de acá, entonces usted lo hace el león, hace toda la trama, pero después va haciendo, dibujando usted misma, a medida como vaya, como ser las orejas blancas, los ojos, todas esas cosas. Lo va haciendo a medida que uno va interpretando el dibujo del león, ¿no? La verdad, cuando estoy enseñando,
porque me deja más enseñanza a mí cuando yo estoy enseñando a las chicas, porque ayer nomás conversamos con una que dice, nunca encontramos una profesora con tanta paciencia, porque tenés que tener mucha paciencia con un alumno. Y por ahí me dice, ¿cómo hace usted para tener tanta paciencia con nosotros? Porque hay que tener mucha paciencia para atender a 15 niñas. Yo, por más que tenga más edad que yo le digo a mis niñas nomás. Sí, pues yo doy gracias a Dios porque este año me ha tocado, el año pasado y este año me han tocado chicas que yo quiero que la juventud se integre en esto. Como sea, mi hija, la más chiquitita, esa no le gusta, pero cuando me tiene que ayudar a terminar un trabajo, sí me lo hace. Y después lo que más difícil es cuando usted hace con las letras, porque acá tiene unas letras, si usted la ve bien, es una letra. Acá dice recuerdo, y acá dice Felipa. Los hilos se esquila la oveja y después se hila. Después le voy a mostrar el ovillo de hilo cómo se hace. Después le voy a mostrar cómo se hila. Si no, le voy a pedir a una de mis hijas, la Noemí, está por ahí, para que ella le enseñe cómo se hila. Compro porque acá yo he escuchado que hay señoras que tienen lana y que la tiran. Y yo muchas veces yo compro y la medida que me van quedando hilos así chiquitos, se los llevo a los abuelos que también hacen manualidad, donde yo voy a trabajar. Hay abuelos que hacen manualidad y yo les llevo, porque por ahí hacen muñeco a los chicos capacitados, vienen acá y me piden, abuela, ¿tenés lana? Y yo le doy lo que me queda. Yo empecé a dar clases porque yo cobraba, les cuento del año antes, muchos años antes, cobraba 150 pesos y trabajaba por la municipalidad. Entonces me mandaban de diferentes lugares y por ahí me mandaban a una guardería y ahí me... ¿Qué sabe hacer? Telar. Bueno, enseñé a telar. Y así empecé a enseñar telar. Después me mandaron para los barrios y así me quedé. Hacen 13 años que estoy por la municipalidad. Pero voy de diferentes lugares. ¿Sí? Por ahí me toca lugares fríos, por ahí me toca lugares hermosos. Pero yo cumplo mis horarios de enseñar. Yo de chica tenía deseo de venir por este lado, de chica, pero me tiraba de que algo tenía que aprender y me encontré con esto, con mis telares, que yo empecé cuando era chica, criaba animales y yo hablaba con los animales, le decía, ¿qué haría yo con tantas lanas, con tanta lana que tenés vos? Y las chivas me respondían avalando y por ahí me se reían porque me decían que ¿por qué hablaba con los animales? Porque a mí me gustaba hablar con los animales. Me vine sola porque allá no había vida para una joven, que no había trabajo en realidad. En Maquilchao es muy... Me dicen ahora que está muy bonito porque yo hace muchos años que no voy. Así que yo siempre hablé con los animales y siempre me gustó porque yo veía a otras personas. Yo dije, algún día voy a aprender. Voy a tener que aprender. Y aprendí espiando a mi mamá a tejer medias. Espiando a mi mamá, porque mamá no te enseñaba a hacer ni siquiera una comida, ni siquiera agarrar una lana para que decís, bueno, andá y lavá la lana. No, no, no. Mamá no nos enseñaba nada. Y yo decía entre mí, yo cuando sea grande, que tenga mi hogar, a mis hijas le voy a enseñar, así sea lo más mínimo, le voy a enseñar. Mi mamá se sentiría orgullosa, pero más se sentiría orgulloso mi papá, porque él me decía, él me hablaba de los animales, él me decía, vos vas a progresar, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, no bajar los brazos. Si bien mi papá me dejó a los 5 años, yo traté de superarme en ese momento, no, me costó mucho. Pero sí, después dije yo, no, yo tengo que salir. Después cuando ya fui mamá y vi que mis hijos necesitaban, ahí tomé más valor y dije yo, no tengo que salir. Y así lo hice y así estoy aquí. Música.
yo con mis hilos me alegro y con el orrime también. Y cuando lo acaricio, cuando acaricio a la lana con la suavidad que me da, copiando yo sus talentos, ellos me dicen cómo van. Entrelazando cada hilo y en sus tramas al pasar, cada una de ellas me dice si voy bien o voy mal. Yo les sonrío al instante porque me alegra el buitral, o sea, el telar.